En el año 2010, el Festival Sin Sal organiza un concierto en la isla de San Simón, en la ría de Vigo. Un artista y un barco con el público. Eso era todo. Ese concierto del artista norteamericano Ariel Pink iba a ser el comienzo de un modelo de festival diferente que en la actualidad va camino de cumplir 15 años. Desde ese día de julio las cosas han cambiado sustancialmente. Si algo permanece, es la intención de hacer de cada nueva edición del evento una experiencia musical única en un entorno privilegiado. En el 2014 el festival ya había crecido, ya había adoptado la forma que lo ha definido hasta hoy. 3 días de conciertos y actividades, 700 personas al día, cartel secreto. Nadie sabe quién va a tocar hasta que pone sus pies en San Simón. La organización se ha ganado a lo largo de los años la confianza del público por la capacidad del festival para juntar propuestas musicales basadas en nombres consagrados y en otros desconocidos de todos los continentes. Cada festival Sin Sal es una radiografía de un momento musical concreto. Una de las grandes sorpresas de ese año y de la historia del festival fue contar con Wire. El grupo punk británico dio uno de esos conciertos que aún hoy son recordados en la historia de Sin Sal. Actuaciones así, en un lugar tan especial, fueron abriéndonos los ojos. Fue también en esa edición cuando nació Exploradores, el proyecto que iría creciendo y mutando para en años sucesivos convertirse en Road to Meta Stage. Y así llegamos al 2015. El festival volvía a ser un gran éxito. La fórmula se afianzaba. Nacía también un nuevo archivo digital que iba a crecer edición tras edición. Dábamos nuestros primeros pasos en la captación 3D y aprendíamos de nuestros éxitos y nuestros errores. Ese año Exploradores fue una escuela, una universidad de experimentación e innovación en la isla de San Simón, con profesionales y alumnos trabajando juntos. We'll be right back.
Ayer estabas rodando un vídeo allí al fondo de la isla. ¿Puedes contar un poco en qué consistía? Pues estábamos grabando un vídeo con la característica que es un vídeo de 360 grados, pero además lo queríamos hacer en estereoscopía, buscando su utilización en gafas de realidad virtual, para intentar conseguir realidad máxima. Y este era un fashion film, es ahora una tendencia, digamos, en la grabación de vídeos, pues intentar crear tendencia con fashion film, mezclándola con 360 y además añadirle este elemento técnico que realmente es mi parte, que es hacerlo encima en estéreo. ¿Qué tal ha sido la relación con los alumnos en este entorno, digamos, así tan cerrado, ¿no?, de una isla y demás? Pues la verdad que muy bien, que, vamos, el espacio es increíble, nos sentimos súper afortunados de poder estar aquí. La tranquilidad de la isla nos ha permitido enfocar en lo que queríamos hacer y trabajar mucho, y no sé, ha creado también una relación muy como cercana entre los alumnos y los profesores, y espero que se pueda repetir el año que viene. La tecnología está ahí, pero hay que contar historias, y lo que sí que me he dado cuenta aquí en Exploradores es que hay perfiles muy variados, y el perfil creativo que no sabe de la tecnología, pero se le ocurre la idea y estoy viendo cosas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca. Entonces estoy quedando sorprendido y muy gratamente sorprendido y intentando sacar proyectos y beneficiarme también yo de todo eso. ¿Por qué vemos esta imagen retocada? ¿Por qué te decidiste a retocar esta imagen de esta manera concretamente? Bueno, quizás para empezar, decir que este fue la primera edición que grabamos conscientemente en un nuevo formato, ¿no?, que es 360 grados para realidad virtual, y buscábamos generar un nuevo contenido musical que la gente pudiese vivir desde gafas de realidad virtual. Vimos claramente desde el año anterior que ahí había una potencialidad increíble, y en 2014 lo que hicimos fue crear un fashion film, ¿no?, que es al fin y al cabo un formato de estudio, y pensamos en cómo sería el directo a través de las bandas que tocaban en Sinsal. ¿Qué ocurre? Que claro, la tecnología en 2015, de la tecnología inmersiva, para ser más concretos, estaba todavía en pañales, y teníamos unas cámaras que quizás a nivel de resolución no nos daban la calidad que necesitábamos para crear el producto que soñábamos, pero sí que nos permitían diseñar videoefectos a tiempo real para que las gafas de realidad virtual pudiésemos vivir una versión de estas de estos conciertos, ¿no? Y en este concretamente del que estamos hablando, esto fue lo conseguido, ¿no? Diseñamos un contenido de videoefectos a tiempo real para poder conseguir una inmersión mágica. Entonces, los dispositivos de aquella época, bueno, tenían también sus aplicaciones, ¿no? Quiero decir, aquí estamos viendo esta pequeña camarita de mano. ¿Qué es lo que vino después de este tipo de dispositivos? Pues enseguida nos dimos cuenta de que el formato tenía un potencial inmenso, y claro, a partir de ahí, pues igual que pasa con la producción de cinematográfica en 2D, hay unas cámaras que son increíbles. Entonces buscamos cómo unir esas cámaras de mano, esas cámaras de acción que nos permitían el 360 grados, con cámaras profesionales, ¿no? Y empezó a ocurrir que varios fabricantes, algunos de toda la vida, como puede ser Nikon o Canon, pero otros nuevos como Insta360, empezaron a diseñar cámaras 360 grados con capacidades técnicas y de calidad similares a las cámaras de cine 2D. Y ahí fue cuando apareció el siguiente paso que nos ha llevado hasta hoy, que es la calidad cinematográfica dentro de la realidad virtual. El Festival Sinsal se convierte así en uno de los eventos con el mayor archivo en realidad virtual del mundo, que no dejará de sumar contenidos año tras año. A partir del 2017 empezará una nueva etapa. Sinsal es ya una marca reconocible en el panorama español y europeo. Road to Meta Stage da un salto cualitativo con la incorporación de las primeras cámaras profesionales en 3D 360 del mundo, como InstaPro o la Zcam. Durante los años siguientes hemos capturado decenas de horas de conciertos junto con momentos irrepetibles del festival. Aquí empieza nuestro viaje para crear este nuevo formato musical e inmersivo en 3D.